El contenido es el rey y hará de ti un rey o una reina. ¡Hola! Hola, soy Sara BJ y este es mi canal de YouTube. Y si quieres crecer en YouTube a la velocidad de la luz, lo que tienes que hacer es suscribirte y darle a la campanita y, sobre todo, apuntarte a mi academia para youtubers www.yacatubers.com. Pues sí, el contenido es el rey. El contenido es lo importante y es lo fundamental para hacer que tu comunidad crezca y poder crear tu marca personal con el vídeo. Entonces, si quieres saber cómo crear tu marca personal con el vídeo, atento y escucha con las orejas, saberás que empezamos. Lo primero que tienes que hacer es elegir. Elegir temas adecuados. Es decir, tienes que elegir los temas que le interese a tu audiencia para conseguir una audiencia targetizada. Si tú te diriges, por ejemplo, es esteticien y te diriges a un público femenino al que le gusta peinarse. Teñirse. Eh, bueno, he dicho esteticien o peluquera, por ejemplo. Eres peluquera. Te diriges a un público mayoritariamente femenino, al que le gusta teñirse el pelo. Le gusta cortarse el pelo a capas, corto, largo y ver diferentes estilos. ¿Verdad que no nos dirigimos a hombres calvos? Siento ser así o que suene horrible, pero bueno, en este caso no nos dirigimos a esas personas. Con lo cual, ¿qué vamos a hacer? Crear contenido que atraiga a ese público femenino. Envolverlo todo igual, o sea, eres femenino. Tu ponte femenina atrae a mujeres a las que quieras atraer. Si, por ejemplo, tienes un canal de perritos y mascotas y enseñas a la gente, por ejemplo, a cómo educar al perrito y enseñarle a hacer truquitos o cualquier cosa de esas, pues que vas a subir vídeos sobre perritos y cosas que tengan que ver con los perritos y con el amor a las mascotas y todo este tipo de cosas que es lo que va a atraer a ese tipo de audiencia y no otra. Entonces, ¿cómo encontramos ese tipo de contenido que atrae a nuestra audiencia ideal? Bueno, pues te voy a proponer tres formas. Puedes ir a Keywords Everywhere, que es una extensión gratuita para Google Chrome, te la descargas, te la apuntas y todas, todas tus páginas se vuelven maravillosas y mágicas y te vas a Google, por ejemplo, y pones con el tema de los perritos. ¿Cómo enseñar a mi perro a ladrar dos veces seguidas? Me lo invento. Y entonces verás que así busca la gente esas palabras clave, y como puedes ver, aparece a la derecha opciones que también buscan relacionadas con ese tema que acabas de escribir tú y que es exactamente como busca la gente los temas que tú quieres tratar. Y te da ideas para otros vídeos y contenido que le pueda interesar a tu audiencia. La segunda forma para saber qué contenido le interesa a tu audiencia es preguntarle a tu propia audiencia qué es lo que quieren que tú hagas y qué necesitas. Necesitan saber o aprender. Pues si necesita enseñar al perro a hacer la pata coja, me lo estoy inventando: a sentarse, a tumbarse o a que ruede, que se quede así, de pie, no sé. ¿Qué es lo que les interesa aprender en concreto? Y eso te va a venir muy bien porque vas a saber exactamente de qué tienes que hacer un vídeo. La tercera forma de dar con el contenido clave para tu canal en formato vídeo bueno tu canal o tu cuenta de instagram lo que sea donde vayas a subir vídeo porque vale para todo que ahondes en tu nicho es lo que te estaba diciendo es decir el hecho de hacer un vídeo muy 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 específico para alguien muy específico una persona que tenga perrito amor por los animales y que quiera además Adiestrarlo o que quiera, además, educarlo para que se comporte bien con otras personas o bueno, yo qué sé, cosas así, algo bastante específico. Y crea ese tipo de vídeos. Porque además tendrás más visitas. Al final acabarás convirtiéndote en una autoridad en tu nicho. Porque es muy pequeñito. Y aunque al principio digas, ostras, es que me cierro tanto en el nicho que es que lo va a ver muy poca gente. Es que no importa. Al menos esa gente te va a ver. Y luego ya te empiezas a abrir. Pero lo importante es que por lo menos esa gente. Te vea. El siguiente consejo, el siguiente paso para crear tu marca personal a través del vídeo es que compartas tu contenido por todas partes. En todas partes conseguirás mucha más interacción porque te verán tus seguidores de otras redes sociales por ejemplo, puedes poner el link en la biografía de Instagram y atrayendo al tráfico de Instagram a YouTube por ejemplo, eso le gusta muchísimo a YouTube, el que traigas a gente de otros lugares que no estaban en YouTube en ese momento, a que se metan dentro de la plataforma y se queden ahí a ver el vídeo. Eso le encanta. Y le hace ver a YouTube que tu vídeo mola cantidubidubidú. Aquí te voy a dar dos opciones. Puedes crear avances como te he dicho para facebook o para instagram y ponerlos en el feed de tu instagram y puedes poner el enlace en tu biografía y decir en el post del avance del vídeo que has publicado y que pueden ver el vídeo en el link de tu biografía o en facebook puedes hacer un avance publicar nativamente en facebook ese avance del vídeo y decir te dejo en los comentarios en el primer comentario el enlace al vídeo completo para que vayas a verlo y otra opción que te doy es que programes Twitter durante tres meses, una vez a la semana, el tweet que diga, oye, vete a ver a este vídeo que habla de tal, que te va a encantar. Entonces, durante tres meses vas llevando tráfico a ese vídeo de esta manera y adquieres un tráfico más con constante a ese vídeo para que... YouTube lo tenga en cuenta y empiece a pensar que ese vídeo está muy bien. Siguiente paso o consejo. Tienes que tener consistencia en tu branding. ¿Y con esto qué quiero decir? Pues por ejemplo mantener los mismos colores siempre para que la gente te recuerde en tus miniaturas, en el copywriting que utilices en tu página web. Siempre pues que tenga esos colores presentes. Por ejemplo el mío en este canal es el negro, el turquesa y el blanco. Porque así la gente reconocerá todas tus redes sociales, te reconocerá. Conocerás siempre que publiques algo, van a decir, uy, esto es de tal persona. Igual no lo es, pero ellos han pensado en ti, que es de lo que se trata. <laughs> El siguiente consejo es que conviertas con dos llamadas a la acción. Primero, tienes una llamada a la acción para sacarles de YouTube o de tu vídeo en concreto, y puedes elegir entre llevarles a tu página web, a tus redes sociales. A tu lista de email o a un lugar en concreto porque tienes un restaurante o una peluquería y centro de belleza estético que, del que hemos hablado antes o cualquier cosa así. La otra llamada a la acción que tienes que incluir es, por ejemplo, como voy a hacer yo ahora, si te está gustando este vídeo por favor dale a like, que me ayuda. Y comenta o comparte una de esas llamadas a la acción. Like, comenta, comparte. Serían buenas llamadas a la acción. Elige una de ellas, tampoco satures a la gente. Y el siguiente consejo o paso es el de los daños colaterales o efectos colaterales, lo voy a llamar. Usa tus vídeos para obtener beneficios colaterales, ¿sí? Y crear tu marca para asistir a conferencias. Conseguir menciones de prensa, insertarlos en webs de tu sector o... En otros blogs de tu sector. Es decir, tus vídeos tienen múltiples aplicaciones, no solo valen para subirlos a YouTube o a Instagram o a Facebook, no. Tus vídeos los puedes utilizar para demostrar lo que sabes, para compartirlos en otros eh, sitios o lugares de internet o como carta de presentación para una conferencia, dando a entender que sabes expresarte, jope, y que puedes hablar de estos temas largo y tendido como conferenciante y cosas así. Y ahora que ya sabes crear tu marca, personal con el vídeo te voy a dejar aquí otro vídeo sobre cómo crear tu marca personal en 2019 que te va a venir de perlas y va a complementar a este que estás escuchando y viendo ahora mismo así que nos vemos dentro de ese vídeo chao